La Vera es una comarca situada al nordeste de la provincia de Cáceres. La limitan por el norte la Sierra de Gredos y por el sur las aguas del río Tietar. Entre ambos puntos geográficos se extiende una tierra que los veratos califican de Pequeña Galicia por el verde de sus paisajes. El pantano de Rosarito, situado sobre la cabecera del río Tietar, además de regular las aguas del río, convierte en regadío una gran extensión de tierras fértiles para los más variados cultivos. La nieve de las altas cumbres es otra gran fuente de riqueza, ya que preserva las aguas para la primavera haciéndola descender, con los deshielos, por las innumerables y hermosas gargantas que desde las cumbres descienden vertiginosas hasta el cauce del río. Bravas, salvajes, limpias y transparentes, ofrecen un hermoso espectáculo por entre los intrincados barrancos abiertos como hoces sobre las entrañas mismas de la sierra. Con sus aguas, la vida desciende hasta el valle, hasta las llanadas de la Vera, hasta sus huertas y pastizales. Oye, Paco, ¿cuál es la estructura o las características de la arquitectura popular de aquí, de esta zona? La arquitectura popular, como todo lo que es popular, se tiene que valer de los elementos naturales que hay. Aquí la piedra, ni qué decir, tiene superabundantísima. El barro también. Y entonces aquí las antiguas casas estaban hechas para el piso de abajo, de piedra y barro, habitaban los animales. Los voladizos o los corredores, que aquí llaman, habitaba la familia. Y en la parte alta es el sobrado o el desván. Esto parece ser que tiene incluso influencias arriba nórdicas, porque, por ejemplo, en Sindelfingen, en el departamento de Stuttgart, el ayuntamiento está hecho de las mismas características: madera de castaño, alforjías y luego rellenado con adobes. De tal forma que la arquitectura ahora moderna, de haber comenzado a hacerlo con hierro y luego se van poniendo los ladrillos, no han descubierto el Mediterráneo. No han hecho más que copiar lo que nuestra gente habían hecho antes. Los pueblos surgen allí donde una fuente les dio vida, una vida que se fue desarrollando alrededor de la iglesia o de las casas señoriales. Plazas con su fuente, balconadas, galerías cubiertas de flores, ingeniosas soluciones arquitectónicas cubren muchos de los lugares de esta comarca. Alguna, como la Casa de las Muñecas de Garganta, rememora el lupanar donde holgaban los guardias de Carlos V. Valverde, Garganta y Villanueva guardan en su entorno urbano toda la riqueza y el sabor de la arquitectura tradicional de la Vera. En otros lugares, por el contrario, el deterioro y la destrucción dan paso a una modernidad malentendida, arrasando todas las huellas de un urbanismo racional e inteligente para el clima y las necesidades de la zona. De la gran artesanía de la Vera apenas quedan pequeños islotes que, más por amor que por otras razones, siguen elaborando las tradicionales formas de dibujar la vida sobre las telas mientras el tiempo, lento, atraviesa el aire de las tardes soleadas.
Oye, papi, con lo poeta y bohemio que eres tú, ¿no tienes algún poema dedicado a esta tierra? Hombre, la verdad, ¿y quién no se siente poeta aquí? Mira, desde aquí domino la parda Castilla, León la soberbia, la Mancha reseca, y más abajito mi tierra extremeña, que se esté cansada de tantas grandezas. ¿Y algún romance de por aquí? ¿Algún...? Hombre, la poesía y la música siempre fueron unidos. Yo tengo muy mala voz, pero esto habría que cogerlo al coro de Talaverbela de mujeres. Te voy a cantar uno que es muy bonito, que es un romance del Pelegrino, donde dos chavales, el de 17 y ella de 15, que son primos hermanos, van a pedirle dispensa al Papa. Dice así: caminan para Roma dos pelegrinos, que antes eran amantes y ahora son primos, y ahora son primos. ¿Y qué les dice el Papa cuando los ve? Pues al llegar a Roma dicen que dónde está la casa del Padre Santo, y le dicen que la habitación más arriba se desamina. Pero el peregrinito resulta que le ha dado un beso a la peregrina, y el Padre Santo dice: yo no me espanto, quien tuviera licencia para otro tanto, para otro tanto. ¿Y qué penitencia les echó? Pues el Padre Santo dice: y en penitencia, que vayáis sin hablaros hasta Plasencia y hasta Plasencia. ¿Y cuando llegan a Plasencia qué pasa? Cuando llega a Plasencia la doy lugar a tener una hija, y entonces... También la repostería conserva su tradición. Las flores, como ellos las llaman, son un rico manjar para las fiestas, para las celebraciones y para los días de matanza. Con un cariño enternecedor, las mujeres elaboran este rico postre a base de huevo, harina, azúcar y aceite, dándoles unas formas curiosas y apetitosas para los visitantes. Cuando el almendro se viste de flor, se llenan los campos de sol y alegría, y en la mayoría del pueblo español, qué bonita la tierra de mi Extremadura. Sí. ¿Y cómo es la arquitectura religiosa por aquí? La arquitectura es muy variada. Aquí hay que pensar en los tres grandes señoríos, que Valverde, el primero, Jarandilla, después, y luego pasaron. En Valverde, por ejemplo, el ábside de la iglesia es románico, luego está hecho como en tres veces, es suntuosa y apoteósica. La de Jarandilla fue una fortaleza de caballeros templarios con los muros colgados. Luego hay pueblos tan pobrecitos como Talaverbela que tienen su iglesia que se terminó en el 1802. Jaraíz tiene también la iglesia de Santa María, que es apetecible, pero la más bonita de todas y la más armónica, que demuestra el señorío de Pasarón, es esta iglesia por su armonía en el interior. Sin olvidarnos también de Garganta, que pertenecía al señorío, que tiene una arquitectura externa maravillosa, y el interior también, que es sumamente apreciable. Esto fue una antigua fortaleza, porque si te das cuenta, luego veremos la torre, está separada la torre de la iglesia por una calle al medio. Y fue probablemente la primera construcción que se tuvo. Y luego en torno a ello se comenzó a enuclear esto. Ya en la Reconquista parece ser que esto fue reconquistado por caballeros de Astures, porque Pasarón no vienen de Pasarón, como ven algunos, sino de Pasarón.
que te vi en Perejil, con la puerta cerrada y a la luz del candil, y a la luz del candil, y a la luz del candil, que te vi en Perejil. La matanza del cerdo en una tierra donde vivir siempre resultó duro, representó desde siempre como un día de fiesta colectiva. Para las mujeres y hombres de esta zona, el cerdo fue el animal que impidió hambres milenarias y con su manipulación se conseguía sobrevivir a tiempos duros de escasez. Es un rito del que todos participan desde siempre, porque la muerte de este animal significaba la segura supervivencia de la colectividad. El fuego, como ritual de vida, acompaña a la fiesta. Tengo que irme a vivir al hijo de Santa Bárbara. Tengo que irme a vivir porque dicen que se bebe la gloria antes de morir. Ole, 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 la gloria antes de morir. Como orfebres, como artesanos, sacan del animal todo el provecho posible, que es extenso y variado en sus resultados. Aquí ya viene cantando la ronda de la vihuela. Vamos cuatro pelagatos, hemos de vivir la vera. Ole, 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 hemos de vivir la vera. Que vi, que te vi, por la puerta cerrada y a la luz del jardín. Y a la luz del jardín, y a la luz del jardín. Que te vi. Y sin mucho esperar, el vivo al bollo, que la vida no da para detenerse mucho en melindrosos miramientos. Despedida, allá va mi despedida, la que yo pinto en el soto. La que no tenga marido, que se venga con nosotros. Que se venga con nosotros y allá va mi despedida. ¡Fíjese Maduro! ¡Viva! Con la puerta cerrada y a la luz del candil. Y a la luz del candil, y a la luz del candil. Que te vi. Paco, ¿cómo es posible que, siendo La Vera una comarca tan rica, haya habido tanta migración? No te creas, la bordeta. Es que los que venís por primera vez a La Vera o la conocéis poco, padecéis un espejismo. Creéis que La Vera no es más que la carretera y los pueblos. Pero en La Vera hay que conceptuar tres partes geográficamente perfectamente delimitadas. La sierra, que son las dos terceras partes casi, que es casi inútil. No hay más que cuatro cabras, podemos decir, unos cuantos cabreros. La parte del pueblo que auténticamente es productiva y la parte de abajo de la ribera junto al Tietar, que es latifundista. Por lo tanto, para los 20 pueblos que hay desde Madrigal hasta Tejera, que le incluimos también, tenemos una superpoblación. Ya sabes que los pueblos rurales, y en La Vera hay una población diseminada grandemente en el campo, antes más, ahora menos, pues tiene una superproducción de habitantes, una demografía grande.
Y dice por aquí, aun cuando sea un poco así a forma de chiste, que es una realidad, que todo el que se acuesta temprano por ahorrar aceite de caldil acaba por tener mellizos. Y entonces la vera tiene que tener naturalmente una espita, tiene que tener un, como si dijéramos, un tubo de salida continuamente a través de unos años y otros años, porque tiene una superpoblación. Y la parte arriba de los pueblos son minifundios. Y los minifundios es, si queremos, es equitativo, pero a la hora de la verdad empobrece. Porque un padre que parte su finca con los 5 o 6 hijos e hijas que tiene, pues acaban por ser todos pobres y ninguno se enriquece. Esa es una de las causas, podemos decir, demográficas. Pero tenemos otra, parte, que es la parte política, donde en España, eminentemente agrícola y con un clima y una producción, pues resulta que nuestros productos agrícolas no tienen la salida que debieran al extranjero y entonces están grandemente vilipendiados. ¿Y ahora cómo está el problema de la migración? El problema de la migración, pues entre otras cosas, es como hay una natalidad que estamos bajo cero, pues claro, al tener poca producción, pues claro, somos como las fuentes intermitentes. Cuando no están llenas, pues no se porcinan, no comienzan a salir. La emigración, lógicamente, al carecer de materia prima, ha tenido que emigrar. ¿Quieres un poco de vino de Pitarra? Hombre, cómo no, siendo de Pitarra, sabes que el concepto de Pitarra es el vino fermentado. En el gran llano, en donde el latifundio implantó sus reales, los secaderos de tabaco se esparcen y levantan como caseríos casi olvidados. Y de entre el latifundio y el minifundio, los viejos, los jubilados, forman una gran parte de la población de una tierra donde los jóvenes deberían ser la verdadera semilla del futuro. Pero quizá las duras condiciones de otros tiempos asustan a estos y dejan solo, como testigos de un gran naufragio, a los mayores. ¿Qué era un mediero? Pues un mediero era aquí como un esclavo. Veníamos en febrero a echar los semilleros y nos veníamos con toda la familia para abajo. Y ya luego, como no había escuela ni nada, pues los niños no iban a escuela. Hasta que no vino ya la cosa del 59 para adelante, que fue cuando ya empezaron el transporte y empezaron a ir para arriba, a la escuela. Y aquí, pues traíamos el peonaje. Uno dormía para allá en el cuarto de esos que han visto ustedes, uno los niños en un lado y otro en otro, en habitaciones de 4 metros cuadrados, y el peonaje cuando lo traíamos, pues dormían ahí en el portal. Y nosotros pues trabajábamos aquí, pues desde, nos levantábamos a las 6 de la mañana y había noche cuando andábamos con la faena del pimiento y eso, pues hasta las 11, las 12, hasta, bueno, no se pone hora. ¿Tenían algún tipo de contacto con los amos? Yo cuando empecé a trabajar 45%. Luego ya conseguimos, ya cuando al 59, ya conseguimos que nos dieron a media. Y teníamos que pagar por cada kilo de tabaco los secaderos. A lo mejor nos ponían 2 pesetas en kilo para pagar los secaderos. Pagábamos las púas, todo, la mitad, las leñas y todo. Y luego ya, pues, ya se iba la cosa, ya se fue un poquito remediando. Nosotros hacíamos todas las labores con las caballerías, poníamos todas las posturas, todas las hacíamos a mano, y luego ya más adelante pues empezaron ya los tractores, nos hacían ya las labranzas, las más esenciales, y luego todo ya corría de cuenta nuestra. Entonces, al principio los amos ponían las tierras, ¿y ustedes qué ponían? Pues nosotros todo el trabajo. Ellos no ponían nada que el agua, la tierra
y el abono, si echaban a 500 kilos por hectárea, que no, por entonces no llegaban siquiera, y eran lo que tenían ellos. Y ya luego, pues, llegaba el momento de la recolección, nosotros teníamos que salir en busca de los obreros, ellos ya no tenían por qué, ya no se preocupaban de nada, todo era cosa nuestra. Y luego al final tuvo otra cosa peor, porque nos metieron a nosotros, como cuando éramos autónomos, como cuando éramos nosotros las tierras, teníamos que hacer unos contratos para los obreros, siendo ellos los cultivadores, porque nosotros no rentábamos de cultivadores ni rentábamos de nada. Íbamos al centro y no, como cuando no pintaba allí uno nada, ¿entiende usted? Y luego íbamos, esto es hablando de más atrás, íbamos a liquidar y te decían, oye, tanto de luz, le preguntaba, y los recibos, no, lo tengo añadido con toda la finca para que nos salga más barato, nos decían ellos a nosotros. Así que no podías averiguar nunca lo que había. Luego ya, más adelante, pues ya sí, ya nos interesábamos nosotros, íbamos al centro y ya veíamos nosotros las clasificaciones, pero seguían ellos siendo siempre los cultivadores, que ellos no venían ni a la tierra. Ellos venían nada más que cuando una vez al mes, o no venían hasta una vez al año. De la cosa de la seguridad social, pues ellos no querían saber nada. Todo corría cuenta nuestra. ¿Y el mediero vivía mejor según el patrono? Oh, sí, 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 sí. También había... Había un abismo muy grande, había gente muy buena, había patrones muy buenos, pero los había que no... Bueno, te tiraban al caillo. Te había... decían, ibas a pedir una tierra, y lo primero que te decían, ¿cuántos hijos tienes? No, pues, si era recién casado, que no fuera a pedir tierra, que nos ha dado, no tener una buena recomendación. Si llevaba un señor que tuviera, vamos a suponer, 3 o 4 o 5, de momento. Y si te querías cambiar de una tierra a otra, mejor, ¿no? Pues, había que andar, llegaba y dice, mira, es que tengo aquí una lista de medieros así. Dice, ya veremos a ver si te toca. Había que tener hijos a la fuerza, ¿no? Sí, sí, había que tener hijos a la fuerza, si no, nada. El que estaba recién casado, ese no le quería. Se marchaba a Alemania. Se tendría que marchar a Alemania porque, claro, no era hombre. Y fíjate usted que a lo mejor un señor que tenía, vamos a suponer, 60 años, 50, pues trabajará más un tío que tiene 30 años, ¿no? Con más facilidad y más todo. Pues nada, como no tuviera familia, es que le rechazaban. Uh-huh. Y como eso, pues 40.000 veces. Muy duro. Muchas cosas. Muy duro. Muchas cosas que ya no quiero ni acordarme. Nada. Ya pasó y a ver si me jubilo otro año y a ver qué pasa. Dos han sido siempre los grandes cultivos de la Vera, el tabaco y el pimiento. El pimiento verato, secado al humo de la leña en las propias casas de los medieros, produce un pimentón de una calidad difícilmente alcanzable por el de otras zonas productoras. Y entonces, Jesús María, ¿cuál es el origen del pimentón? El pimiento viene de América. En uno de los viajes de Cristóbal Colón, lo trae a Guadalupe. Entonces, aquí se lo presentan a los Reyes Católicos y se reparte por toda nuestra península por medio de los Jerónimos, que entonces tenían una gran hegemonía en cuanto a producciones. De aquí, por eso, en todos los conventos, te darás cuenta que en todos los conventos donde ha habido Jerónimos, allí se produce pimiento de varias clases. Entonces, por una serie de mutaciones, se han considerado dos zonas de pimiento para pimiento. Una que es la Vera y otra que es Murcia. En la Vera te lo hacen secado al sol. Y aquí en Murcia te lo hacen secado al sol. Y aquí en la Vera nos lo hacemos con un secado de leña de encina que le da un aroma, un bouquet y una consistencia de color que no tienen los demás. ¿Y qué problemas tiene el pimentón ahora? El pimentón ahora este, concretamente nuestro, que es un producto totalmente artesanal. Entonces, los costos de producción son demasiado elevados. Y claro, una de las cosas que estamos intentando con ello es que se reconozca que este pimentón tiene unas cualidades que no tienen otros tipos de pimentones. Hasta tal punto que ya estamos en denominación de calidad, que es el primer paso para ir a la denominación de origen. ¿Y el problema con Marruecos? El problema de Marruecos es un problema de estado a estado, digamos. Es decir, Marruecos está exportando pimientos aquí mucho más económicos que lo que vale producirlo
dentro de nuestra, nuestro país, hasta tal punto que es un problema nuestro, es un problema de Murcia, donde ellos están en un tercio del valor a lo que aquí vale la producción. ¿Y tú el futuro cómo lo ves? El futuro, el futuro lo veo bueno. Hay unas, se tienen que dictar unas normas de la Comunidad Económica Europea en donde se tienen que quitar los colorantes artificiales que se están utilizando en los embutidos, y este pimentón hoy por hoy es un producto totalmente natural, un producto que tiene color, que tiene sabor y que tiene una estabilidad de color que ya pueden pasar meses sin que para nada se pueda en sí deteriorar la calidad para los embutidos. Pero el pimentón lo cogéis a mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis sí, hacerlo vosotros? El pimentón lo cogemos a mano. Cuando se mata hacemos más cantidad. He hecho 6 panes de miga porque nos juntamos mucho. Yo ya no veo muy bien como yo. Y la hago gorda. No, trae para acá. No más gorda. Trae. Ya queda. Ya vamos a. Ya al boruco porque hacerlas pronto y bien y ala. Pues yo 7-8 panes tengo que echar todos los años. Pues yo, seguro que echa menos, ¿no? Yo nada más he hecho 2 panes porque nos juntamos muy poquito personal. En la sierra los cabreros hacían las migas y en el mismo caldero echaban luego la leche de las cabras y bueno, y los vaqueros también, claro. El pueblo español ha sido capaz de sacar de elementos culinarios humildes platos exquisitos que dan a nuestra cocina una variedad insólita. Las migas, comida de pastores para aprovechar el pan duro de las largas jornadas de aislamiento, se han extendido por todo el país y en cada lugar añaden una pizca de imaginación haciéndolas diferentes de norte a sur y de este a oeste, aunque la base del plato sea siempre la misma. Échame los pimientos para que no queden, si acaso sobra un poco caldo, mejor sí. Que caiga la base aquí. Ya van coloreando, todavía otro poquito, ¿no? Ya no hace falta. Pero conviene que los removamos un poco mejor, porque así se quedan todas igual. Vale, ponla ahí. No las echaremos todas, ¿no? No, en 2 veces. Hecha. Bueno. Sí, sí, es mejor. Pero como están las otras, Isabel. Es mejor en 2 veces. Hubiera hecho unas poquitas de las otras. No, esas no. Bueno, a ver si les gustan, ¿eh? Hombre. Que se siente bien. Muchas gracias. ¿Qué opinas de las migas, Paco? Pues que es una comida íntima y además muy alimenticia. Lleva aceite, lleva pimentón, llevan pimientos, a veces se las puede adornar incluso con patatas fritas y con los torreznos, que aquí se suelen decir tropezones. Las migas son una comida íntima, por lo tanto no se puede hacer así a gran escala. Y cuando dos personas aquí se entienden bien, se dice, hace muy buenas migas. Pues vamos a hacer buenas migas. Y ah, ya que entre salga bien, ¿no? A ver si nos encontramos algún tropezón. El otro gran cultivo nacido en los latifundios de la Vera es el tabaco. Hubo un tiempo en que las subvenciones estatales hicieron del cultivo de esta planta un buen negocio. Hoy, con las leyes antimonopolio y las grandes competencias, el tabaco está dejando de ser un buen asunto. Curiosamente aquí, donde la producción de hojas de tabaco es mayor que en ninguna otra parte del país, nunca se estableció una industria transformadora. La Vera fue siempre y sigue siendo productora de materias primas para industrias lejanas y florecientes que crean puestos de trabajo fijos y de mayor especialización. Y con estas estructuras económicas basadas en ciclos de recolecciones cortas, cuando éstas se acaban,
las grandes plazas de los pueblos o de la mismísima Plasencia se llenan de hombres maduros que chalanean por las ferias sin otra cosa mejor que hacer que esperar a las nuevas campañas y que Dios reparta suerte. El ojalatero es casi una especie extinta. En un rincón de la vera, al amor de su jubilación, un hombre aún trabaja la hojalata sacando con sus manos lecheras, aceiteras y un sinfín de utensilios que adquieren más los turistas como adorno que sus propios paisanos, quienes contemplan estos objetos como antigüallas perdidas en los grandes desvanes de sus casas. El día que este hombre abandone este oficio, se habrá extinguido para siempre. En las entrañas de la Sierra de Gredos, a muchos kilómetros de los núcleos urbanos, vive la cabra verata, dura y áspera, como los encrespados riscos por los que apacienta. Cada vez son menos los cabreros y cada vez son menos los rebaños y cada vez la propia naturaleza va ocupando espacios de modo agreste conforme las veratas se van retirando y desaparecen. Duro oficio este que un día dejará también de existir. ¿Y ahora cómo está el problema de las cabras? ¿Qué pasa con las cabras? ¿Qué pasa con el ganado? Pues el problema es muy mal, porque estamos ahora peor que hace 10 años. Y que hace 15 años estamos ahora viviendo peor que hace 15 años. ¿Y por qué? Pues porque antes se vendían los productos a un precio prácticamente como lo estamos vendiendo hoy. Éramos más ganaderos aquí, lo que hoy nada más quedamos ya que 3 ganaderos. Dentro de un año o de un par de años no quedará nadie, porque los productos cada vez van a menos, los impuestos van a más, si no podremos vivir así. ¿Y el Estado nos ayuda con subvenciones? El Estado nos ayuda, nos da una subvención por cabeza, 900 pesetas por cabeza de ganado. Pero aquí nosotros con eso no hacemos nada. ¿A cuánto vendes un cabrito tú en el mercado? Nosotros aquí vendemos un cabrito a 400 pesetas. ¿El kilo? El kilo. ¿Y cuánto gastas tú en criar un...? Yo un cabrito, pues eso hay que echarle la cuenta, porque una cabra, la madre del cabrito, se come diariamente 60 pesetas. Uh-huh. El cabrito está normalmente desde que nace hasta que le escabrita un mes. O sea, 34, 35 días, 30 días. Pues arreglo de eso, pues eche usted la cuenta, lo que se come un animal hasta que quita el cabrito ese. O sea que te queda poco dinero a ti de... No, no, a mí del cabrito no me queda nada. El cabrito es para el pienso de la madre y que tenga bastante, porque muchas veces no tengo bastante. ¿Y vas a aguantar mucho tiempo aquí? Yo estoy dispuesto a marcharme ya porque lo primero que no puedo ir con el ganado, porque estoy muy mal de las artrosis y de la columna. Y lo segundo, que es mi mujer y yo sola, los niños están en el colegio abandonados. Si aquí no está palo de nieve, nos tiramos que ir sin poder bajar al pueblo y... El día que os marchéis los cabreros, ¿quién va a cuidar la sierra? Bueno, aquí esto no la... Yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Porque esto se va a infestar de jabalí, se va a infestar de víboras, que hay muchas. Arraclanes, escorpiones, culebras, de toda clase de bichos, ¿no? Yo no sé, no sé lo que va a pasar. Y aunque la esperanza es pequeña, siempre se buscan soluciones para aguantar. La fabricación de queso con la leche de la cabra podría ser una alternativa. Ella, la mujer, es la que manipula y elabora este producto, aunque, cada vez, con menos expectativas y mayores trabas de la administración, descorazonan el fuerte carácter de estos últimos habitantes de la sierra. Dolores, ¿tú crees que la fabricación de queso puede ser una alternativa al ganado de cabra? Bueno, pues yo creo que casi que no, porque el ganado no tiene mucha venta y el queso pues no dejan de venderlo fresco ni semifresco y entonces pues no puede ser. La gente lo prefiere semifresco o fresco. Y luego nos han hecho de comprar muchos aparatos, todo acero inoxidable, plástico y gasas tienen que ser de algodón puro, no las quieren de fibra, no nos dejan.
¿Resulta muy dura la vida de una mujer aquí, en esta zona? Pues sí, resulta dura, porque por la mañana te tienes que levantar temprano, ayudar al marido en el corral, después tienes que hacer los cerdos, también hay que atenderlo, el queso, y luego todas las cosas de la casa. Lavar, fregar, porque aquí es todo a mano. Y además estás todo el día solita. Y es triste y es dura. Los días de frío, de agua, pues muy duro. ¿Y con los chicos qué pasa con los críos? Hombre, los críos te resulta tan duro como las cosas que tienes que hacer de la casa. Porque los niños están toda la semana fuera de conmigo. Nada más están sábado y domingo. Vienen el viernes, el lunes se tienen que levantar a las 6 de la madrugada para llegar al pueblo, a coger el autobús y bajar al colegio. Aquí siempre pendiente porque no sabes de ello, el teléfono está en casa, aquí no hay teléfono, aquí no hay un medio de comunicación como es debido. El día que vas a casa se ponen malo, bueno, pues llaman a la vecina o a la tía y tienen que venir a llamarte. Entonces duro y sin ninguna ayuda económica del gobierno para coches ni para nada. Porque antes no subvencionaban los viajes y ahora no me dan más que la mitad. Voy a intentar a ver si puedo solucionar de que me den más, pero vamos, lo veo difícil. Así que es muy duro estar sin mis hijos, pero si quiero que aprendan, tienen que estar allá abajo. Cuando abandono la sierra, un sentimiento de dureza y soledad me acompaña camino del llano. Una vez por semana, los beratos acuden al mercado de Plasencia para vender sus productos. Una rica exposición de frutas, hortalizas y demás variedades de la huerta te hacen pensar en las riquezas que son capaces de surgir de estos paisajes y lo incomprensible que resulta que desde aquí las gentes emigren, se vayan, abandonen. No hay ninguna razón para dar por perdida una batalla que tiene todos los triunfos en las manos de los beratos. Como la tierra y el agua están aquí, gentes del norte, navarros y del propio país han puesto en explotación los enormes arenales situados a orillas del Tietar, haciendo surgir una industria desde la manufactura del espárrago y del pimiento. En Talayuela, varias industrias embotan ambos productos creando una serie de puestos de trabajo, aunque también temporeros, para que los jóvenes se asienten en su propia zona y no sigan el rumbo emigratorio de sus mayores. Paco, en una tierra como esta tiene que haber mucha leyenda. ¿Cuáles son las más famosas? Mira, la verdad es lógico. En una tierra de tantos contrastes, esos picos altos a más de 2.500 de altura, con esas gargantas profundas, las luces y las sombras engendran leyendas. Las leyendas son tan exactas en su conjunto como inexactas en sus detalles. Y algunos creen que es la leyenda la que crea al héroe. Yo soy de los que opino que es el héroe el que hace la leyenda. ¿Y cuáles son las más famosas de todas? Hombre, las más famosas tenemos la del Peropalo, de Villanueva, que es un judío chueta, o sea, un renegado, que unos defienden que era auténticamente cristiano, otros que no era, o hay muchas versiones sobre ella, porque toda la tradición hasta ahora ha sido oral. Y entonces le someten a un proceso, llegan a Llerena, donde están en el tribunal contra los iluminados. Luego tenemos la Serrana de Garganta, que es la mujer más famosa y viriloide de nuestra tierra. La Serrana de Garganta la trata Valdivieso en el siglo XVI, en el auto sacramental de la Serrana de Plasencia, donde Plasencia es como el cielo y la sierra es como el infierno. La trata Lope de Vega, Mira de Amezcua y hombre célebre. Y luego ya modernamente, pues de Baroja y qué sé yo, cuántos tratan la Serrana. ¿Y cómo es la leyenda? La Serrana, hay muchas versiones. Una de las últimas que he cogido es que dicen a menos que la parina yegua. Pero fue parece ser una mujer despechada que no la dejaron casarse con quien ella quería y se tiró al monte. Y como mujer tenía apetencia de hombre. Y entonces salía al camino, los salteaba, se holgaba con ellos y después los mataba. De tal forma que las donde ella bebía el agua y el vino era en calaveras. Son versiones muy bonitas. Por ejemplo, me dice, allá en Garganta la olla, en la vera de Plasencia, salteóme una serrana blanca, rubia ojimorena, con una mata de pelos que hasta el zancajo la llega. En otro dice que lleva rebozada caperuza, lleva porque no la vieran. Y muy corta la francamente. Oye, los empalados de la Vera, ¿qué son los empalados del Los empalados de la Vera es una penitencia, podemos decir, privada. Es un viacrucis en realidad, que se anticipa en vez de al Viernes Santo al Jueves Santo, porque Cristo ya comenzó a padecer desde el Huerto de los Olivos y entonces le acompaña. Viene un cirineo por delante, que le llaman cirineo, con un farol
y van pasando las 14 estaciones. Lleva el timón de arado sobre los brazos, donde es una filigrana la que hay que hacer con las cuerdas de espartos, con las sogas, y entonces el padecimiento es muy grande, de tal forma que luego al quitarse... La noche del Jueves Santo, en Valverde, fui testigo de un espectáculo impresionante, el de los empalados que, como agradecimiento a un voto, reproducen el camino del Calvario recorrido por Cristo. Con un rito ancestral, los familiares van cubriendo el cuerpo del empalado con una larga soga al tiempo que le imponen todos los símbolos que Jesús arrastró por las calles de Jerusalén hasta su muerte. Con el cirineo abriendo el paso, el velorio, las argollas tintineando, el silencio de la multitud, son estremecedores. Cuando dos empalados se cruzan por las estrechas calles de Valverde, sus timones, sujetos a la nuca, casi les impide el paso y, como en una danza de la vida y la muerte, ambos se sortean el uno al otro, sin tocarse, sin mirarse, temiendo que un pequeño roce les pudiese desbaratar la necesaria concentración para superar tan dura prueba. Ante cada misterio, una genuflexión, un rezo, una gratitud. Para resistir más de una hora con el cuerpo encordado, el rostro cubierto y los pies descalzos, hace falta una gran fuerza física y un gran convencimiento interior. Cuidado con ese brazo, hombre, no se mira. Y tan importante como el rito de empalar es el contrario, donde manos expertas recuperan la circulación de la sangre aprisionada por el ensogamiento. Si interesantes resultan los paisajes y los pueblos de la Vera, no menos interés tienen sus gentes. Felipe de Guijo de Santa Bárbara me dio su visión personal de Viriato, su paisano. Cuando nos disponemos a recordar la historia de un personaje como es nuestro vecino Viriato, se suele empezar naturalmente casi siempre sobre su niñez, donde nació y en fin, su vida infantil. ¿No comprende? ¿Y en cuál de estas casas vivió pues el señor Viriato? En esta casita que tenemos enfrente, el número 10. Entonces el señor Viriato, cuando fue mayor, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues se marchó a Toledo, allí cursó sus estudios en la Academia Militar, porque era lo que a él le tiraba, y después salió de oficial, de teniente, y se marchó a una, le destinaron a una unidad, pasaron unos años, entonces surgió un intercado que tuvo los españoles con los romanos, y él lo mandaron a... era el que dirigía el frente, el sector que ocupaba el frente de aquel litigio, ¿comprende? Y así es. ¿Y por toda esta zona lo mandaron? Claro, claro. ¿Y como no podían los romanos, qué le hicieron, pues, al hombre? Bueno, como no podían,
Pues ya tuvo que dar otras determinaciones, porque a ellos les causaba, les traía de cabeza, ¿no? Les causaba muchas bajas, muchos disgustos. Y dice, pero bueno, este hombre, porque es que tenía unas tácticas militares espantosas, ¿comprende? Uh-huh. Y no, que no había medio. Pues ya tomaron el medio de, por mediación de espías o como fuera, de ponerse en contacto con la guarnición que él tenía y comprarlos, así se puede decir, ¿no? Le ofrecieron un dinero y como los españoles somos, quizás amamos más al dinero que a la honra, pues le aceptaron. Entonces cogieron y mientras que estaba durmiendo en la chabola, le cortaron la cabeza, la metieron en un plástico y se la llevaron al general que mandaba la división del frente aquel. Y como me lo contó, lo cuento, sin quitar ni poner rey, porque si él así lo cree, ¿quién lo desengañará? Otro personaje que se empadronó por estas tierras para pasar los últimos días de su vida fue el emperador Carlos V. Adosado al hermoso monasterio de Yuste, levantó su residencia, sobria y enlutada por la muerte de su madre, doña Juana. Mientras los monjes jerónimos rezaban por la salvación del alma del emperador, este pasaba el tiempo pescando sobre la pequeña alberca situada al pie de su soleada galería. Lejos, el mundo occidental se desgarraba en luchas religiosas. Quizás, atraídos por la nostalgia hacia la residencia del último emperador germánico, alguien, no se sabe muy bien quién, levantó en las proximidades del monasterio un campo santo para recoger restos de soldados muertos cerca o sobre la península ibérica durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las fechas de nacimiento y muerte, grafiadas en las sobrias lápidas, estremecen a cualquier visitante. La mayoría acababa de cumplir los 20 años. Una extraña sensación se produce al pasear por el impoluto cementerio y hasta tienes la sensación de que alguien vigila tus pasos. Resulta todo bastante extraño y desconcertante. Pero no todos los alemanes que andan por aquí están muertos. Algunos, como mi amigo Hahnemann, están vivos y bien vivos. Ingeniero agrónomo, se dio cuenta, desde su primera visita a la Vera, de las posibilidades de esta comarca para producir cultivos alternativos a los dos monocultivos tradicionales. Moras, fresas, frambuesas, kiwis, etc., pasan del campo a la manufacturación en un intento de abrir nuevas posibilidades, nuevos mercados, nuevas iniciativas capaces de arraigar, siempre el desarraigo, a los jóvenes al territorio que los vio nacer. ¿Qué razones hay para que un alemán se asiente en esta zona? Bueno, José Antonio, es una buena pregunta. Mire, yo vine contratado por una firma conservera y había que tomar residencia y estaba elección Navalmoral o Jaray de la Vera y preferimos esta zona.
¿Y desde el primer momento te dedicaste a plantar nuevos productos? Bueno, ahí, como tenía que ver con el campo, entonces veía la problemática, sobre todo de las pequeñas explotaciones, y se veía el problema de la emigración, y ya me puso a pensar de buscar alguna solución a esto. Y como es agricultura de la montaña, había que buscar cultivos intensivos que en una pequeña superficie dan un gran rendimiento, una gran entrada al grupo familiar. Uh-huh. Y en esto pensaba yo en la frambuesa, y esto ha dado un muy buen resultado, porque del año 76, para que tú te imaginas, teníamos 1.700 kilos, llegando casi a 1.5 millones de kilos en el año 83, uh-huh, 84. Sí. Y luego también, como tú ves, hemos buscado otro cultivo alternativo, que es el kiwi, y contra todo pronóstico de entendidos que dicen eso no resulta, ha ido muy muy bien, y hay otro más posibilidades que se pueda aplicar aquí a esta zona. Y ahora que ya te sientes verato, casi más que alemán, ¿qué soluciones verías tú para esta tierra? Yo veo la gran solución aquí de juntarse toda la gente, organizarse en cooperativas, que ha sido siempre mi ideal, y lo vamos a conseguir, aunque que todavía la gente a veces no es muy maduro para ellos, pero la juventud ya ahí ve esta necesidad, y creo que puede tener un gran futuro siempre si nos unamos todos y comercializamos directamente. Ahí es la clave del éxito, para que todo el valor añadido quede en manos del agricultor, del productor. O sea, ¿tú crees que el problema es no vender a intermediarios, sino producir y vender? El lema tiene que ser producir, elaborar y comercializar. Uh-huh. Y todo en una mano. Y todo en esta zona, además de los productos que tú has buscado, ¿tú crees que hay otra producción? Aquí hay bastante más posibilidades con productos nuevos, con invernaderos, que se podría hacer muchas, uh-huh, cosas. Muchas cosas, y sobre todo para repartir el riesgo, no tener todos los huevos en una cesta, como se dice. Sí, sí, sí. O sea, sacar por cada día. Exactamente, y prolongar la época de cosecha desde marzo hasta noviembre, terminando con los kiwis. ¿Y tú crees que este microclima es único casi en España, no? Bueno, es uno de los muy privilegiados aquí dentro de España. Tienes el sol de Andalucía y la frescura de Galicia, prácticamente. Y animas a la gente a que se decida a recuperar esta tierra, ¿no? Eso hay que recuperar, hay que unirse, y eso tiene el éxito asegurado. Bueno. Y sobre todo con optimismo y sin chismorreo. Muy bien, eso es fundamental, ¿no? Eso lo encuentro yo. Y cuando finalmente llega la hora de partir, siempre queda una última mirada hacia los hermosos paisajes de la Vera, llevando en la memoria sus llanos, sus montañas, sus gentes como Felipe o Hahnemann, y sobre todo, la entrañable y sin par de Paco Timón. A todo esto, Paco, tú que eres un hombre que sabes tanto, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico, mi querido Labordeta? Yo soy un cristiano que digo misa y he padecido siempre persecución por la justicia. Luego, tú eres un cura. Tú lo has dicho.